estimados amigos y lectores del profesor.com, pues bueno, hace unos momentos se registró, bueno, ahorita ya comenzó a reactivarse en este momento precisamente el tráfico aquí en la calle 46, luego de estar obstaculizada por el paso de dos planas que pues no lograron dar la vuelta ahí en la esquina de la calle 25. Vean ustedes pues todo el problema que se generó y por allá todavía esta unidad está tratando de maniobrar para dar la vuelta. Aquí tenemos unidades pesadas que ahí está, ya está librando. El día de ayer sucedió algo similar, intentaron doblar dos planas de un tractocamión, no lo lograron hacer y ocasionaron este caos vial aquí sobre la calle 46. Ahorita pues ya al parecer pues ya no hay problema, ya se reactivó. Aquí de este lado pues tenemos igual los camiones que estaban igual esperando oportunidad para pasar. Ve usted, ahí viene nos comentan los choferes que los dollies están muy bajos y eso ocasiona que las planas no puedan dar la vuelta correctamente, además de que atribuyen a una mala maniobra el problema este de que se queden atorados allá en la esquina. Ella nos comenta que tienen que estar más abusados allá a la hora de doblar para evitar los congestionamientos en esta arteria. También nos están señalando que la solución no era pasar por la calle 46, nos están diciendo los mismos choferes que la solución era que el tramo de que está entre el Estela Maris y la entrada del muelle, pues que lo hubieran puesto de doble sentido para que las unidades puedan entrar y salir por ahí y transitar en doble sentido sobre la calle 86, pero pues dicen que determinaron hacerlo sobre esta calle. Ahí están las consecuencias. Bueno, pues este es el reporte. Continúa segundo día del tráfico de las unidades pesadas sobre la calle 46 con esta modificación y cambios viales que se realizan como parte de los trabajos del viaducto elevado aquí en el Corte Progresivo.